¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están nuevamente? Un placer saludarlos, como siempre. Y bueno, les tenemos una sorpresa más porque estamos con Yo Soy el Piquis. Mucho bienvenido gusto. A este tu programa, bienvenido a tu casa. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por estar aquí en este tu programa. La verdad, complacido de conocerte y tenerte aquí presente. Gracias, gracias. Aquí estamos a la orden, empezando este proyectito de música e intentando darle con todo. Platícanos, ¿y cómo fue que para ti empieza la música en tu vida? Pues, al igual, voy a empezar como las otras entrevistas. Todo empieza gracias al apoyo de mis papás, al apoyo de la familia, que poco a poco me han estado como que empujando, impulsando, motivando a irme a esta carrera de la música, porque cada vez que me presento en un lugar o con la familia, entre amigos, oye, cantas muy bien, oye, deberías ir a La Voz México, etc, etc. Entonces, poco a poco me he estado orillando a esta carrera y pues, de la nada, ya cuando menos lo esperé, estoy aquí ya, en la música. Entonces, desde chico naciste con una voz privilegiada y de los comentarios es que empezaste a... Sí. Ya generar tu propia carrera. Sí, sí, sí. Más profesionalmente. Correcto, pues mis papás son mi papá es de Sinaloa, mi mamá es de Michoacán, entonces siempre me han como que inculcado de que ay, una cancioncita, la música mexicana, y pues me gusta bastante, me identifico y pues es una de mis pasiones y pues qué mejor que hacerlo mi carrera. No, pues adelante, ahorita ya estaba escuchando una de tus canciones. Que bueno, nos vienes a presentar y decimos al público, tomen captura, por favor. Tomen captura. Porque Tomen Captura nace ahora para ofrecer al público esta canción. Sí, 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 es un sencillo que lancé tras una conversación. Es una canción que compuse por una conversación entre amigos. Y Tomen Captura justamente hace referencia al screenshot, ¿no? A la cuando alguien toma una captura, ¿no? La evidencia, ¿no? Porque me ha pasado de que, o sea, a mi corta edad he aprendido de que hay mucha gente envidiosa, gente mala vibra, y eso es como que entre mexicanos, y lo sé porque cuando tuve el privilegio de vivir en Estados Unidos por 7 años, y entre mexicanos, o sea, cuando uno empieza como que a tener lo suyo, que se compró un carro, ah, de seguro eres narco. Oye, que compré mi casita. De seguro es fiada. O sea, felicítalo, ¿no? O sea, siempre el mexicano, y no digo que todos, pero como en la cultura en general, el mexicano tiene a jalarle la pata uno al otro, y eso es algo que yo no me gusta. Y Tomen Captura hace referencia a eso, o sea, cómo la gente envidiosa luego toman captura y ay, mira lo que está haciendo el otro, solamente por murmurar, por hacer chisme, y eso es lo que hago en esta canción de Tomen Captura. Me encantó lo que acabas de decir y toda la razón tienes, ¿no? Y como dice el dicho, está la ley de los cangrejos, ¿no? Sí, sí, los cangrejos internacionales que se andan saliendo y los tienen que tapar, y los mexicanos que dice el chef, esos ni los tapen, al cabo que cuando va saliendo uno le jala la pata al otro, ¿no? Sí, sí, siempre se jala la pata uno al otro, y es algo que he vivido por mis 21 años, de que incluso entre los amigos, a veces cuando lo consideras amigos es de que mocos, siempre no, y es algo que duele, pero pues qué podemos hacer, se trata de seguir avanzando y enfocarse en lo suyo. Y al contrario, ¿no? Los amigos, mira, a mí me ha pasado, yo creo que a todo mundo, y justamente ayer lo platicaba, que le decía a un chavo que me decía, no, es que ya no puedo, y decía, mira, en la vida siempre vamos a tener piedras en el zapato, sí. La idea es nomás llegar, pararte un segundo, tirarlas y volverte a poner el zapato y seguir adelante, ¿no? Sí. Y así de sencillo. Entonces, la gente cuando se detiene, a veces se detiene porque se está ahogando en el vaso de agua, ¿no? Es imagínate correcto. Cuando quieres nadar en el océano. Sí, 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 o sea... Y ahí sí te empiezan a rodear tiburones. ¿Sí? Qué miedo también, pero pues es parte de... Es parte de la vida. De la vida, de la carrera, y pues hay que seguirle dando. Aprendizaje, ¿no? Y en esta carrera también es muy celado, ¿no? Y van a haber más piedras en el camino, en tu vida, pero seguir adelante. Seguir adelante, y desafortunadamente, como dices, duele porque a mí me ha dolido. Pero a fin de cuentas,
Yo siempre he dicho, o te aguantas el dolor y sigues, o te tumbas en el suelo, Y lloras, lloriquea uno, y pues no te aguantes el dolor, ¿no? Pero, ¿eh? Pero está ¿qué te va a ayudar a lloriqueando. salir más, no? Sí, Decir, sí, sí bueno, ni pasa. modo, así es la vida y sientes el dolor en el pecho, pero firme como un soldado. Sí. No te tires al suelo a lloriquear y decir, no, es que me hizo, me dijo. Me Y hizo, entonces me comentaron. sí, ¿no? Y a veces hasta pasa, puede pasar hasta en las familias, ¿no? Que la misma familia, ¿no? Los celos, las envidias, de que ven al hermano crecer como artista y es más, ya ha pasado, ¿no? Con artistas Sí. famosos, grandes ya, ¿no? Incluso con la vida de José José, ¿no? Pobre hombre que Sí. él no nomás una, ¿Sufrió? sino cuántas veces no sufrió y cuántas veces no le robaron su identidad, su propio imperio que él hizo, ¿no? Y que forjó y le decían, no, estás ganando 3 pesos cuando ganaba 100, ¿no? Y dices, bueno, pues ni modo. Sí, es parte Se de. Y dio ahorita cuenta. que lo comentas, gracias a Dios, yo tengo unos hermanos muy, muy asombrosos. O sea, creo que si las personas que conocen mis hermanos, hasta cierta parte les duele de que tenga esa Ese calidad de hermanos, porque me dicen, no manches, tienes vínculo. unos hermanos súper, súper buena onda, súper, amigables, siempre te echan la mano. Y pues también gracias a mis hermanos soy lo que soy. Eso es importante, siempre, mira, también en mi casa somos muy unidos y mi padre siempre lo decía, como la familia no va a haber dos, los No. amigos podrás decirles familia, pero la familia es la que nunca te va a dar la espalda. Sí, creo que Digo. también muchas personas se identifican que, y siempre he dicho que hay amigos y hay amigos de peda, ¿no? De Sí, borracheras, de los que sales, cotorreo, los cotorreas, que, te diviertes. sí, pero cuando necesitas un paro o se te atora la carreta tan económicamente o etc., no sé, cualquier situación. Los amigos de la peda no existen realmente, solamente son de amigos de jerga, nada más, de cotorreo y ya. Es correcto, y te voy a compartir un dicho que a mí me gusta mucho y te va a gustar, yo creo, que dice, no esperes estar en mi lucha, digo, perdón, si no estás en mi lucha, mucho menos esperes estar en mi éxito, ¿no? Como Sí. diciendo, si tú me ayudas a luchar, te compartiré mi éxito, pero si no me ayudaste ni a luchar, ¿cómo quieres que yo te comparta de mi éxito, ¿no? Sí, pues Y tomen creo, captura todos es eso, esos ¿no? pequeños detallitos, esos pequeños detallitos que se van acumulando, acumulando. Y claro, se pueden hacer muchísimas más canciones de este tema, ¿verdad? Pero sí es un tema, creo que delicado y que a muchas personas les duele, pero también muchas personas se identifican y eso es lo que quiero expresar a través de esta canción de Tomen Captura. Perfecto, pues ahorita vamos a ir a un corte comercial, regresamos, les decimos al público, Claro tomen que sí. captura para que no olviden este momento. Me Sí. encantó lo que dijiste y con toda la razón del mundo. Y qué mejor en una canción dedicado, compuesto, con un ritmo para que la gente tome captura también aquí y diga, si tienes toda la razón, ¿por qué Sí. no tomo captura de lo que está pasando en mi vida? Borrón y cuenta nueva y seguimos Claro, o sea, adelante, no, ¿no? no solamente es para como algo más de haters, sino que las personas, como tú lo comentas, o sea, para hacer el ahora sí, borrón y cuenta nueva, comenzar una nueva etapa en la vida. Es correcto. Pues yo soy el Piquis. Cuéntanos antes de irnos a corte comercial tus redes sociales para que ahorita que el Claro que sí. público vayamos a un corte comercial, tome su celular, te busquen en redes sociales y te empiecen a seguir. Sí, me pueden encontrar como yo soy el Piquis con K. Yo soy el Piquis todo pegadito. Tanto en Facebook como en Instagram, estoy como yo soy el Piquis en Facebook, igualmente en Instagram, yo soy el Piquis todo pegadito, así tal cual. Perfecto. Y en plataformas de música, Spotify, iTunes, Igualmente en Spotify, SoundCloud. por el momento nada más tenemos este sencillo de Tomen Captura, me pueden encontrar como yo soy el Piquis, o igualmente pueden escribir la canción como Tomen Captura. En YouTube, por el momento, estamos con un canal que se llama 2020 Records, 2020 Records Music, que es al canal al que subimos este video. Está muy interesante, ahí agregamos unos pequeños detalles de unos racers, una camioneta, ahí para que vayan a ver el video. Bueno, pues amigos, ya escucharon, no se lo pierdan.
tomen captura ahorita en estos comerciales de este increíble sencillo de Yo Soy el Piquis. Y bueno, ahorita regresamos y les regalamos un poco de claro que música. Sí, claro que sí. Bueno, amigos, no se muevan, tomen captura y regresamos. Regresamos a este subprograma y como lo mencioné, estamos complacidos de tener aquí de visita a Yo Soy el Piquis. Gracias. Y bueno, como decíamos en la cápsula pasada, vamos a tener el placer de escuchar un poco de tu música y de este nuevo sencillo, Tomen Captura. Así que amigos, tomen captura también de las cosas buenas, de las cosas claro bonitas, sí, de la vida, como este momento, ¿no? Claro. Adelante, claro. Por favor. Pues, esta canción es escrita de todo corazón para las personas que quieren identificarse con ella. Pues ahí la pueden encontrar en plataformas, en todas las plataformas, y pues así se escucha Tomen Captura. Ven resultados, más nunca el proceso, y los que se rieron se arrepienten de haberlo hecho. Pocos amigos, pero verdaderos, y siendo sinceros, la amistad la hago hermandad. Para arriba por si les sombra, JPEO bien puesta la gorra, y a mi corta edad supe valorar que nada en esta vida me voy a llevar. Familia es vida, lo primero, por ellos hoy tengo lo que tengo. No voy a parar hasta demostrar que los sueños sí se pueden hacer realidad. Es para mis haters, pa' que le tomen captura. Wow. Así suena. Excelente, pues, ¿qué tal, público? Ya lo escucharon, excelente canción. Y te digo, me encantó la letra. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada porque esto viene por generaciones, ¿no? Sí, la envidia creo que, pero también hay límite para todo. Ahora sí que la envidia también es una decisión, o sea, y una fortaleza, ¿no? Lo que nos hace fuertes. Claro que sí. Cuando pues, nos quieren tumbar, te acuerdas del pie, tómala, ¿no? Ábalas, claro, para arriba. Claro que sí, o sea, eliminar todas esas malas energías creo que también es crucial, porque no sirve de nada hacer de esa manera, hacer mala vibra, decir cosas malas de tu amigo, de tu prójimo, o sea, está muy mal, pero no sé qué siente la gente a la hora de, si es satisfacción hablar mal de una persona, si es crear un chisme, le crea satisfacción, y pues nada más un pedacito para que vayan a escuchar, claro que sí. Pues muchísimas gracias, la verdad, encantado, y bueno, ahorita me imagino por la pandemia, ¿no tienes presentaciones próximas o...? Estaba haciendo presentaciones
privadas, pero pues ahora sí que muy pequeñas, ¿no? Estamos tratando de ser lo más como que Protocolos y todo. lo más precavidos posible, porque también no solamente estoy yo, también estoy con un equipo, entonces de pronto pues ya jalar a los muchachos, ya se hace una bolita más. Ok, pues igual, esta es tu casa, tú eres bienvenido aquí cuando Muchas se te gracias. ofrezca, sacas otro sencillo, un álbum completo, un nuevo video. Aquí Claro. siempre me gusta recibir nuevamente a los artistas, pase un mes, pase una semana, pasen 3 días si quieres volver a regresar. Sí, Y si muchas pasan gracias. años, pues que regreses y verte todavía más arriba y nos compartas eso que has vivido en tu Muchas camino. gracias. Y que nos cuentes qué más ha habido de Yo Soy el Piquis, ¿no? En tu trayectoria artística. Así que Sí. aquí siempre vas a tener abiertas las puertas Muchas gracias, muchas para que gracias. nos vengas y nos compartas. ¿Tú estás viviendo actualmente en Guadalajara o nos visitas Sí, de otro lado? vivo aquí. Ah, mira. Vivo aquí, en Guadalajara. Y pues cualquier asunto en relación a una presentación privada nos pueden contactar a través de un correo electrónico que es 2020recordsmusic@gmail.com. Así, 2020 con número, 2020recordsmusic@gmail.com. Oye, y veo que tienes un muy bonito acento, así como de, pues que has vivido en Estados Unidos, creciste allá. Me imagino que traes muy buen inglés y también tocas algo de música Sí, en sí, sí. inglés. Sí, de hecho, una de las primeras canciones que me aprendí fue en inglés, justamente. Mi mamá me enseñó un pequeño círculo. Y pues de ahí, ahí fue cuando me empecé como que a adentrar un poquito más a la música, porque mi mamá, pues como te comentaba, es de Michoacán y pues con una guitarra de paracho, mira, pon tus dedos aquí, después haces esto, esto y aquello. Ok, va perfecto. Y oye, mamá, ¿y cómo puedo cantar? O sea, no, simplemente practica, practica. Y pues sí, o sea, he aprendido bastante con mi mamá. Y cantar en inglés también se me da. Y debido porque me fui desde muy pequeño a Estados Unidos. Entonces, por eso también sé cantar en inglés. Ah, mira qué excelente. Yo también para escuchar algo de tu repertorio en inglés. Sí, próximamente. Creo que Yo Soy el Piquis es un personaje que puede brincar de un lado a otro sin ningún problema, porque yo también estoy en un club de carros. Okay. Un saludo para todos mis jalados. Así se llama el club, ¿no? Jalados. Y pues dentro del club necesito hacer algo más agresivo, a veces más más como más potente. Entonces también de pronto hago un poco de rap. Entonces ahora, ahorita Okay. que está pegando que surgió un género que está pegando mucho, que la gente le está gustando bastante y es muy juvenil, el mentado rapteño, que es una combinación Rapteño. entre de rap con instrumentos de regional mexicano. Ah, perfecto. Pues igual próximamente esperamos algo así. Claro que Ya sí. es una combinación, ¿no? Sí, Y sí, en sí. inglés y Inglés, español, rapteño, ahí algo divertido, claro que sí. pues siempre es bueno las propuestas nuevas porque también así como tomamos captura de las cosas malas de la vida y aprendemos, pues también es la idea innovar, ¿no? Siempre innovar. Yo le pongo mucho de ejemplo a la gente Steve Jobs. Digo, Sí, ya existían las sí, sí, computadoras, sí. él que hizo las Las innovó. innovó. Ya existía el celular que hizo, lo innovó. Sí, Y fue su sí. gran éxito, ¿no? Entonces, innovar en la música. Ya existe desde hace Crear. muchos años, ¿no? La música regional mexicana. Pero pues no está de más siempre innovar algo nuevo y siempre también tener algo propio, ¿no? Claro que sí, y ahorita que lo comentas, Steve Jobs era él, o sea, no intentaba ser alguien más. Y Era él creo que es mismo, alguien que exacto. es algo que que muchas personas no entienden y lo deberían de aplicar. O sea, ser uno mismo es inigualable. Ser Steve Jobs o sea, su personalidad era tan de él que muchas personas hasta lo imitan, ¿no? Quieren ser como él. Claro que sí, puedes llegar a ser como él, pero pues es un trayecto, es Trabajarle mucho. trabajar en uno mismo primero. Porque para estar bien con el mundo, para estar conectado con la familia, necesita estar uno muy bien interiormente. Mira, pues tenemos mucha similitud porque pienso de la misma manera que tú.
Porque yo digo, yo lo pongo como una casa, ¿no? Sí, nosotros somos la viga. Sí. Y pues, tú puedes construir la casa con cuatro paredes, pero si no le metes castillos y vigas, se te va a caer. Esta se te va a caer. Sí, claro que Por fuera podrás ser un gran músico, tener presentaciones, galanura, estar en la alfombra roja, pero si por dentro tú estás mal, está vacío. Y de repente ese pilar que tienes, o sea, esas cuatro paredes que tienes por fuera, se derrumba. Porque es pura pantalla, todo. ¿No? Exacto, ¿no? Justamente en un verso, el siguiente verso de Tomen Captura dice: la gente mira, nunca se fijan que detrás de la pantalla la historia es distinta. Claro que sí, ¿no? O sea, detrás de la pantalla a veces la historia es distinta, el aparentar es muy diferente a los hechos. Es correcto. Así que dejar de aparentar y ser. Ser. Claro ser que sí. Y vivir y capturar. Sí, sí, sí. Perfecto, pues yo soy el Piquis, amigos, para todos ustedes. Muchas gracias. Ya escucharon sus redes sociales, también búsquenlo, YouTube. Poner, se me fue, Tomen Captura, perdón. Sí, sí. Poner Tomen Captura, búsquenlo, amigos, conozcan, ya escucharon un poco de su voz, de esta canción, búsquenla completa, pero pues excelente talento, muy joven que estás. Sí, y tienes gracias. Toda una trayectoria por delante. Muchas gracias. Y que sigas tomando captura de tu vida, de tus éxitos y bendiciones. Muchas gracias. Oye, como Raúl Velasco, ¿no? La patadita, ¿no? Recuerdas de siempre el domingo. Pues la patadita de la suerte y claro que sí. Pues siempre Muchas para gracias. Adelante. Muchas gracias. Y bienvenido, nuevamente te lo reitero, bienvenido a este tu programa. Cuando gustes, te digo, a la semana. Y te voy a tomar mes. La palabra, ¿eh? Claro Porque que ya, sí, por favor. Ya tengo un par de canciones ahí en el horno, listas para lanzar próximamente. O sea, es el primer sencillo que lanzo. O sea, apenas lancé el 1 de septiembre, Tomen Captura. Pero ya estamos terminando unos videos espectaculares para que vayan a verlos ahí en el canal de 2020 Records. ¿Ya escucharon, amigos? 2020 Records Music. 2020 Records Music, es correcto. Así que ya escucharon, amigos. Búsquenlos también. Sigan este gran artista. Yo soy el Piquis. Muchas gracias. Amigo, muchísimas gracias a ti también por estar aquí en este tu canal. Y nos vemos. Mira, siempre le digo a mis televidentes, no me despido, no digo adiós, porque seguro próximamente nos veremos nuevamente. Claro que sí, aquí estaremos a la orden. Gracias. Y bueno, amigos, igualmente, no me despido, ya lo saben. Nos vemos la próxima transmisión con más sorpresas para todos ustedes. César Sur y su servidor, y estuvimos con nuestro gran invitado, yo soy el Piquis. Yo soy el Piquis. Gracias, amigos, entre artistas Radio y TV, para todos ustedes. Nos vemos la próxima.